McDonald, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes. Estamos en un momento medio crítico y complicado porque el incendio ya se está desplazando desde ayer a la noche en Campos de la Compañía y bueno, estamos viendo y evaluando la situación y tratando de contenerlo, ¿no? Bueno, una tarea compleja. Usted fuera del micrófono nos graficaba que por esta zona ya ha pasado en otra oportunidad otros incendios y con este conocimiento que tienen, más equipos propios que tienen, incluso una motoniveladora que está haciendo contrafuegos, están muy pendientes de poder contenerlo. Sí, digamos, nosotros no somos expertos en incendios, si bien tenemos un grupo de personas que es toda la cuadrilla forestal, que está a cargo de un técnico forestal, bueno, pero lamentablemente hemos tenido experiencia ya 3 veces en 28 años en incendios parecidos en esta zona, aparte de algunos otros. Y bueno, nosotros tratamos de prevenir manteniendo las fajas de todo lo que es la parte forestal y las partes de riesgo, digamos, con nuestras maquinarias, con la finalidad de hacer prevención. Cuando pasan estos tipos de eventos, obviamente las autoridades y las personas idóneas, en este caso, como son los brigadistas de la División de Bosques de la provincia, del SPLIF, de Nación, en fin, los técnicos que saben de incendio, actúan en este caso y nosotros lo que hacemos es colaborar, ayudar en la prevención y también con nuestro personal a, obviamente, tratar de controlar el incendio, ¿no? McDonald, ¿qué es lo que se está quemando en este momento? ¿Qué tipo de vegetación es la que se está quemando ahora? Bueno, en lo que respecta al campo de la compañía, acá en estos cuadros de acá de la zona de La Burrada, es vegetación natural, chapelal, cipreses, es zona que ha sido quemada y hay renuevo, bueno, lamentablemente maitenes, campo natural, piche, en fin, todo lo que es forestación, arbustivas y pastizales naturales. Depende de la zona, el fuego avanza más rápido o menos rápido, depende también de la intensidad del viento. Este sector donde estamos ahora sería crítico si llega el fuego hasta aquí, ¿no? Sí, donde tiene más volumen y más biomasa y donde es más quebrado, indudablemente el fuego avanza un poco menos porque está expuesto al viento, más humedad, menos humedad, pero digamos los fuegos que más se propagan son los que nosotros llamamos de pampa. Lo que nosotros hicimos hoy es prevenir para el día de mañana, si el fuego llega a avanzar y entrar a la zona rápida, es hacer las fajas correspondientes para que el fuego, por la dirección del viento, se controle ahí, ayudar a que la gente que, digamos, tiene que terminar de atacar el incendio o los focos, le permita tener una tarea un poco más más preventiva y terminar con el incendio, ¿no? Bueno, pero destacar esto, inclusive en este momento estamos sobre uno de los caminos internos de esta estancia, consolidados, anchos, mantenidos. Esto hace que en el momento de los ataques sea mucho más fácil llegar. Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema de prevención, vuelvo a insistir, porque cuando hay ya un mega incendio hay que trabajar más con maquinaria y gente idónea y preparada, profesional en este tema. Si bien nosotros bueno, estamos preparados también y capacitados para hacerlo, pero preferimos seguir las direcciones y coordinar la tarea de prevención de incendio y de ataque a un incendio con la gente que está a cargo de manejar este tipo de cosas, que es gente de la provincia, gente del Plan Nacional de Manejo de Incendios, bomberos, las autoridades también policiales, en fin. Lo que hacemos es tratar de ayudar y colaborar, y para eso tenemos un sistema de prevención. Nosotros tenemos forestaciones implantadas, que son más de 500 kilómetros de fajas que tenemos que mantener anualmente, que no se pueden mantener a lo largo del año, hay que mantenerlas cuando justamente hay crecimiento de materia seca y de pastizales, que es la época a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que es la época más seca, donde hay más riesgo de incendio. Nosotros tenemos ya un plan estratégico, tenemos también tanques con agua, digamos, hay un sistema de preventivo, también hay un sistema de primer ataque. Claro, de primer ataque, en el ataque rápido, también hay torreros. Nosotros tenemos un convenio con la provincia para mantener equipamiento y a través de los torreros de ellos poder hacer una tarea de prevención en general. Cuando hay un incendio de estas magnitudes, ya hay que entrar a trabajar con maquinaria, digamos, con otro tipo de estrategia. O sea, ya deja de ser prevención y ya pasa a ser un ataque, que justamente en este momento es lo que estamos haciendo todos, ¿va? McDonald, observábamos allí cuando íbamos hacia la zona de la cabeza del incendio heces de ciervo muy fresca. ¿Puede ser que haya este tipo de animales por esta zona? Sí, obviamente hay todo tipo de animal, de fauna, digamos, natural.
partes son campos que están en producción. Nosotros en esta zona tenemos vacunos, no tenemos ovinos. Hemos tomado los recaudos hoy previendo posteriores problemas, avances de retirar la hacienda, preventivamente, vuelvo a insistir. Pero sí, comparten, aparte de la producción, comparten todo tipo de fauna natural, que bueno, justamente este tipo de cosas hace de que la hacienda busque refugio para otro tipo de lado, ¿no? ¿Cuánto estiman que lleva consumido el fuego en hectáreas? Bueno, muy prematuro saberlo, porque no puedo tener una dimensión con el humo y eso es muy difícil saberlo, pero a grandes rasgos, viendo la distancia del humo, calculamos que ya deben haberse quemado más o menos 250 hectáreas. Esperemos que solamente ahora, dentro de la propiedad, sí, de esta estancia. Solamente lo que involucra Compañía de Tierra, lo de afuera no lo sé, porque recién hoy pude ir a la zona de Puyén, que veo que hay gran actividad y están trabajando mucha gente, pero bueno, esperemos que mañana, con las condiciones del clima y la mañana también mejor, se pueda contener y, como en otras oportunidades, dar por finalizado el hecho, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias a ustedes también por hacerse presente. También hay que destacar que, más allá del trabajo que hacemos nosotros, en esto hay mucha gente involucrada. Desde ya, de parte de Compañía de Tierra, agradecemos a todos la preocupación y la colaboración que siempre tenemos de la provincia, de Nación, de los bomberos voluntarios también, de todos los lugares, de la policía de la provincia, de las instituciones de seguridad a nivel nacional. Y bueno, esperemos que este evento mañana se pueda contener, terminar y nos vamos a volver a levantar, ¿no? Esperemos que la próxima nota sea de por ahí de una señalada, una yerra. No hablemos de abigeato y tampoco de incendios. Lamentablemente nuestro trabajo muchas veces nos convoca en ocasiones que no son grandes. Sí, indudablemente uno está preparado para producir. Indudablemente esto hay gente que está capacitada para manejar este tipo de situaciones. De hecho, siempre lo ha hecho y confiamos en ellos que esto se va a resolver. Gracias. No, gracias a ustedes.